Durante la semana, Mon, alumna de la academia, hizo polémica por la rebelión que trató de armar en contra del juez Horacio Villalobos. Dijo que la llamaron arrogante, egocéntrica y cero humilde, lo cual le molestó porque quiere que critiquen su presentación, no que se metan más allá. Y llegó el domingo, con su presentación de la canción Besos de Ceniza y las críticas de los jueces. Por supuesto, Villalobos le reclamó de una manera contundente que dejó callado incluso al público. A ver, durante la semana, porque no estoy ajeno a las redes sociales ni a los programas, vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia, una votación para sacarme. ¿Qué pretendías? La joven, nerviosa, dijo que expresó lo que sentía con sus compañeros, y el reclamo regaño continuó. ¿Qué hubiera pasado, querida, si me sacan? A la siguiente semana hubieras querido hacer otra votación para sacar al director de la academia, porque a lo mejor no te parece cómo lo maneja, y a la siguiente semana harías otra votación para hacerte dueña de Televisión Azteca, ¿verdad? ¿Qué crees? Las cosas no funcionan así. La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting. Así le responde @Horacito a la polémica generada por Mon. Cuéntanos qué opinas sobre esta situación con el hashtag oficial almohadilla la academia pic.twitter.com/0scoopsk, la academia, @la academia azteca, junio 23, 2018. Ya para ese momento los gestos de Mon delataban sus nervios, pero le contestó al juez que ella no se cree superior a sus compañeros, y que así la hicieron ver. La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting, le dijo Horacio, y provocó un momento de asombro y silencio. Y a la hora de la primera expulsión, ¿quién creen que salió a petición del público? Salió Mon. Mon se convirtió en la primera expulsada de Almohadilla la Academia. Éxito en tu vida y carrera. pic.twitter.com/gdem5y7svi, la academia, @la academia azteca, junio 23, 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx